La familia Tamimi desde el 2009 ha decidido la resistencia no violenta. Desde entonces el ejército de la ocupación ha respondido de forma violenta hacia este pueblo. No solamente la familia Tamimi, sino todo el pueblo de Nabi Saleh se ha unido a esta resistencia no violenta. Desde entonces hay más de 750 en las cárceles, hay más de 500 asesinados, ha habido también encarcelamiento de menores. Actualmente de la familia Tamimi hay 20 desde la declaración de Trump de reconocer a Jerusalén como embajada de Israel. 20 de la misma familia están en las cárceles, entre ellos 8 son niños y un asesinado, Izzeddin Tamimi, que ha sido asesinado a mediados del mes de Ramadán. Para nosotros, el proyecto sionista desde su nacimiento en 1897 se constituyó como un proyecto colonial, un colonialismo de asentamiento que es diferente del colonialismo de explotación, que no es con el objetivo de explotar al pueblo nativo, sino que es con el objetivo de, digamos, erradicar al pueblo nativo y de constituir una nueva nación. Como miembro de la resistencia popular palestina no violenta, por supuesto, en la campaña del BDS, del boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel, que se inició después del levantamiento de la construcción del Muro de la Vergüenza, que ha sido declarado ilegal, pues es una respuesta popular que pedimos a todo el mundo al ver que el estado de la ocupación no recibe ningún castigo, ninguna sanción por parte de las naciones o por parte de los estados. Como pueblo, como resistencia popular, es un llamamiento que hacemos a todas las personas individuales de hacer este boicot a los productos de la ocupación, además de pedir también el no colaborar ni de forma cultural ni deportiva, pedir a las empresas que desinviertan en la ocupación, no se lucren, al mismo tiempo que pedimos a los estados que apliquen sanciones al Estado de Israel. Al ver que no han sido esos criminales de guerra que han cometido crímenes contra nuestro pueblo, crímenes de guerra, no han sido castigados por parte de los gobiernos, pues los ciudadanos o los civiles de manera individual, nosotros podemos ejercer esta presión de forma no violenta y por lo tanto es un llamamiento que forma parte de esa resistencia popular no violenta que practicamos todos. Como activista, pues como todos los activistas, tanto mujeres como hombres, nuestro objetivo es eso, hacer llegar la voz de Palestina a todas partes y juntar apoyo para la causa palestina, hacer que el boicot llegue a todos lados, que lo practique todo el mundo, tanto a nivel de sociedad civil como a nivel de instituciones, porque es lo que puede funcionar, es una herramienta de lucha no violenta, donde no hacemos daño a nadie, sino hacemos una presión al régimen sionista para que respete los derechos humanos, como se ha hecho con Sudáfrica en su día. Si cada día hay más boicot, se sienten más aislados, no les queda otra más que respetar la legalidad internacional. Si ellos ven que cometen todas las atrocidades que cometen, que vulneran los derechos humanos, que violan el derecho internacional y que no hay respuesta porque los gobiernos y las instituciones no hacen más que sacar comunicados, incluso resoluciones que no valen para nada, no se aplican, al final, ¿por qué van a cambiar su política? Entonces, para que cambie esa política tiene que haber una presión. Primero, social, a través de los movimientos sociales, de la sociedad civil,
y poco a poco llegar a las instituciones para llegar a conseguirlo. El ejército sionista y el Estado de Israel, con esa respuesta tan violenta a la familia Tamimi y al pueblo de Nabi Saleh, lo que quiere es lanzar un mensaje a todos los pueblos de Palestina y a todos los palestinos de que si ellos toman el mismo camino que este pueblo y que esta familia, esta va a ser la respuesta, porque ellos temen que si otros pueblos en Palestina hacen lo mismo, se convierte en una intifada, un levantamiento, una revolución popular en Palestina, en toda Palestina, de una forma no violenta, que su ejército no está preparado para responder a esta forma de resistencia. Ellos pueden disparar, ellos quieren llevar a la familia y al pueblo o a cualquier tipo de resistencia palestina, siempre quieren arrastrarlos hacia la violencia para que respondan de una forma violenta, para poder después justificar los disparos, los ataques a estos civiles. Entonces, ellos no tienen cómo responder a esa forma no violenta de resistencia. Inspirándose en el modelo sudafricano, se dijo que, bueno, en Sudáfrica, cuando estaba bajo el dominio de la minoría blanca, no se llegaba, digamos, a poner fin a ese régimen, y uno de los medios, no el único, pero uno, fue justamente llamar al boicot internacional de la Sudáfrica blanca. Inspirándose en esa lucha, se promulgó este BDS en lo que se refiere a la situación de los palestinos, y de llamar entonces a aislar el Estado de Israel hasta que cumpla con el derecho internacional. La ciudad de Hebrón, Al-Jalil, tiene el problema de tener muchos asentamientos de colonos dentro de la ciudad. Hay 7 asentamientos donde viven 800 colonos. Por lo tanto, el Estado de Israel se niega a replegarse a las afueras de la ciudad de Hebrón después de los acuerdos de Oslo, con la excusa de proteger a estos colonos. Por lo tanto, hay dentro de la ciudad de Al-Jalil carreteras o calles, unos 12 kilómetros que unen estos asentamientos entre sí y con el territorio reconocido como Estado de Israel. De los asentamientos, sobre todo la más grande, que es Kiryat Arba, y hay un kilómetro y medio de calles por las que los palestinos no pueden entrar. Aparte de que hay también dentro de la ciudad de Al-Jalil 520 comercios que han sido cerrados por orden militar. Hay 100 puntos de controles militares, los checkpoints. Estos checkpoints impiden la libre circulación de los ciudadanos de Al-Jalil. Por lo tanto, tanto estudiantes, por ejemplo, que quieren ir a sus universidades, tienen muchas dificultades por pasar por estos controles. También ciudadanos, para ir al hospital, al trabajo, incluso para entrar a sus casas, necesitan tener un permiso de las autoridades de la ocupación para poder pasar hacia su casa. Israel tiene una campaña propagandística para venderse o para presentarse ante el mundo como un país o un estado normal, como un estado progresista, democrático. Ellos dicen que son la única democracia en Oriente Medio, y eso la gente, a través de esa propaganda donde se gastan muchos recursos, lo consiguen, porque al final la gente, tanto las películas de Hollywood, la música, el deporte, están participando en Europa en casi todo. Los eventos deportivos, las convenciones, los festivales de música, de arte, y eso hace que la gente, el público, empatice más con ellos, que no vea esa cara ensangrentada, esa cara criminal que tiene el régimen sionista, sino ven que es cultura, que es arte, que es deporte. Entonces, ¿cómo puedes ir en contra de esto? Y nosotros, a través del boicot cultural y deportivo, lo que pretendemos es desenmascarar esa falsa, esa mentira que ellos están intentando engañar al mundo. El مقاوم الغير عنيفة كان هدفها إنه تكون هي مقاومة
Cuando empezó esta resistencia no violenta, el objetivo era que se extendiera en toda Palestina, que tomara como ejemplo la primera intifada, que fue una intifada no violenta, y que participaran todos los pueblos de Palestina. Lamentablemente no ha sido así, pocos pueblos han participado de la resistencia popular, unos 12 pueblos, pero al no participar en esta resistencia ni sindicatos de trabajadores, ni comités de estudiantes, ni nadie, pues no ha tenido mucha fuerza, y sobre todo porque ha venido después de la segunda intifada, que ha sido una intifada armada, que ha consumido todas las fuerzas y las energías de la población palestina, y que deseamos que se extienda esa forma de resistencia no violenta a toda Palestina, porque es el camino para llegar. Bueno, la CGT la verdad que nos ha apoyado desde hace ya bastante tiempo, pero a nivel internacional tenemos una, y también por supuesto de España, hablemos a nivel de Europa, la gran mayoría de los grandes sindicatos no nos proporciona ningún tipo de ayuda. A veces una ayuda invisible, eso sí, porque sienten de alguna manera que vamos por el buen camino, por el camino justo, y que estamos luchando por derechos y por la emancipación de los palestinos. Pero de manera visible no. Por ejemplo, los sindicatos que están en la Segunda Internacional, en la Internacional Socialista, están ahí con el Partido Laborista Israelí y con la Histadrut, que es el sindicato mayoritario israelí y que produjo y produce una política donde acepta el apartheid del cual sufren los palestinos, y que de todas maneras son completamente parte del sistema israelí, tanto el Partido Laborista como la Histadrut. Gracias, el sindicato vuestro se ha adherido al BDS, o sea que nos apoya. Hay otro sindicato también, el SAT de Andalucía y de base de aquí de Madrid, ya se han adherido al BDS. Esperamos de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, que cumplan con su deber de cortar relaciones con el sindicato Histadrut, un sindicato israelí que segrega, que discrimina a los trabajadores palestinos y que al mismo tiempo hace de representante de un Estado genocida, un Estado criminal. Entonces, el papel o que puede jugar los sindicatos aquí en España, todos, es cortar relaciones hasta que ellos respeten los derechos de los trabajadores, pero la igualdad de todos los trabajadores. Nosotros nunca vamos a hacer un llamamiento en contra de personas ni en contra de trabajadores, pero las instituciones que representan a un Estado que comete crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, estamos pidiendo que se corten las relaciones, que se boicoteen hasta que se respete el derecho internacional y los derechos humanos.